El primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, por ende, durante todo el mes se realiza una campaña intensiva para la detección oportuna del VIH que ocasiona dicha enfermedad. Sin embargo, en los últimos años se ha notado que al iniciar las fechas celebrativas del mes, la consulta externa disminuye y esto incluye también la aplicación de pruebas rápidas para detectar VIH, informó. El encargado del área de epidemiología, el Náger Alvarado. Las cuestiones de las fiestas de sembrina es un fenómeno que sucede que de manera general disminuyen la, el número de atenciones de consulta y por ende las detecciones. Anotó que a la fecha el nosocomio local habría alcanzado un 85% de la meta que se había fijado en este 2020 en materia de detección oportuna del VIH. Aproximadamente quedamos en un 85% de la meta que estimado para el año del 2020. Dijo que por obviedad, al pausarse la aplicación de pruebas rápidas, también se detiene la posible detección de casos, pero lo más importante es que la población haga conciencia de protegerse para evitar contraer esta enfermedad que principalmente se transmite a través de la relación sexual. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.